Especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Sarsfield 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Bienvenidos a Palabra de Honor, martes 23 horas, Canal C, el canal de los programas de opinión. Hoy vamos a hablar de política, economía y sociología en el primer bloque y en el segundo bloque vamos a hablar de cultura. Lo hemos invitado a un doctor en ciencias económicas que es a su vez asesor de empresas en la ciudad de Córdoba, que es el doctor Juan Bosa. Querido Juan, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a vos por la invitación, Eduardo. Buenas noches. Buenas noches. La semana pasada hablamos de la misa en la Basílica de Luján, donde estaban todos los sindicalistas del transporte. Y por eso te he invitado, Juan. Quiero que analizamos lo que es la corporación sindicalista, cómo afecta a la estructura económica, pero querría que empezaras explicando qué es la estructura de costos. Bueno, digamos, la estructura de costos es una manera de nombrar a el ordenamiento del total de costos que afectan a cualquier explotación o a cualquier actividad económica. En esa estructura de costos podemos tener, por ejemplo, costos de materias primas, y también podemos tener costos de determinada mano de obra, y también inciden en esa estructura de costos los costos de determinados servicios. Un servicio esencial es el transporte. ¿Qué pasa con el costo del transporte en un país donde ya no hay ferrocarriles? Claro. Entonces todo se transporta transporte. Por las rutas y usando básicamente los camiones. Exactamente. Claro, bueno, ahí hay un inconveniente que es el hecho de que hay una fortaleza por parte, particularmente en este caso que estamos tratando, del sindicato de camioneros, aunque no es el único sindicato que opera de esa manera, pero en el caso particular este, ellos han logrado con el correr de los años un fortalecimiento muy grande y una capacidad negociadora muy fuerte, no solo frente a los particulares, sino principalmente también frente al Estado. ¿Por qué lo han logrado, Juan? Bueno, ahí nos tenemos que remontar. ¿Por qué lo lograron? Tenemos que arrancar diciendo que el mal principal está por cumplir medio siglo. Se genera en la primera mitad del año 70, antes de que salga de la función presidencial Juan Carlos Onganía. Onganía, que ya se veía muy debilitado, para tratar de fortalecerse, trata de lograr como un pacto o como una asociación, de alguna manera podríamos decirla, con los sindicalistas. Y les concede a ellos el control y la administración de los dineros que provenían de las obras sociales. Es decir, los aportes que hacían tanto empleadores como empleados, y que siguen haciendo el día de hoy. Los manejan para ellos. Claro, desde aquel entonces, es decir, ya tiene más de 48 años esta historia. Eso les dio una potencia económica que ha ido increyendo. Desde ahí, estoy hablando en general, no estamos hablando de los sindicalistas. De ahí los sindicalistas empezaron a tener
fortunas personales cuando antes eran modestos. No tengo ahora, duda. Te hago una pregunta. Nosotros Juan. Tenemos una clase nobiliaria, son como duques o condes. Son como duques o condes. Y se puede ver también, porque los títulos nobiliarios eran hereditarios. Sí. Y vos podés ver lo que está pasando con el clan Moyano. Son hereditarios. Claro, más claro. Es decir, se han olvidado de la asamblea del año 13 estos favor. Señores. Dime, Juan, esto de que el sindicalismo maneje la caja, sí. ¿Es común en el mundo? Vos sos una persona viajada. No. Te diría que es único, es una de las tantas excentricidades de la Argentina. Bueno. Pero además tiene un tiene otro componente, no solo es el tema de lo económico, de las enormes fortunas que manejan y que ya se han habituado a manejarlas, sino que además está el tema de que no existe verdaderamente democracia en este sindicalismo. Entonces se eternizan y por eso yo te digo que son señores nobles. Porque no solo tienen una preponderancia, sino que además tienen asegurada una continuidad de un nivel económico envidiable. Bueno, si eso no es ser un señor noble, ¿qué es serlo? Entonces, es una locura lo que nos pasa, pero lo que sucede, como tantas otras cosas que nos pasan en nuestro bendito país, es que nos hemos habituado a estas locuras. La sociedad entonces, acepta eso. Claro, digamos, sí. Lamentablemente, lo acepta en el sentido de que no hay, uno no ve interés de tratar de corregir estas distorsiones que son absurdas. Juan, entonces, en ese sentido podríamos decir que lo aceptamos. ¿Qué pasa cuando el sindicalismo o los sindicalistas, buscando el bien de ellos, no del sindicato? Porque si ellos buscaran el bien del sindicato, tendrían que trabajar para que no haya inflación, no por para ejemplo, lograr un ajuste que en 6 meses se va a desvirtuar. Por ejemplo. ¿Qué pasa cuando el sindicalismo actúa en contra de los intereses de la comunidad toda? Te pongo un ejemplo. Ellos han conseguido un aumento del 40% ahora o están a punto de conseguirlo, sí, ¿cierto? Sí. ¿Vos crees que las pymes van a dar el 40%? No. ¿No pueden? No pueden. No está pueden. Claro. Entonces, pero es algo que viene sucediendo hace rato. Estos señores van a distorsionar la estructura de costos. Sin duda. Pensemos en un inversor. Acá dicen los periodistas, ¿por qué no vienen los inversores? Bueno, un inversor que dice, puedo ir a la Argentina o a Brasil, claro. O a otro lugar. Claro. Pero ¿cuál es la estructura de costos en Brasil? En la Argentina, encuentro esta anomalía. Claro. ¿Qué ocurre entonces? Por supuesto. Lo que sucede también ahí es que vos tenés que darte cuenta, digamos, sé que lo sabes, pero lo hagamos presente para el público en general. Esto es un problema que afecta contra el normal desenvolvimiento de la estructura de costos en términos económicos y del funcionamiento democrático en términos políticos. Y sabemos que el capitalismo es primo hermano de la democracia. ¿Por qué? Porque le da los mayores niveles de confianza. Entonces el inversor va a donde se siente más confiado. Acá la pérdida de confianza tiene dos bases, una económica y otra política. ¿Se entiende? O sea, la económica es, che, hay allí un factor que me distorsiona la estructura de costos y que yo no puedo controlar, no hay manera de saber qué es lo que van a estar pidiendo, porque nunca están conformes, punto uno. Punto dos, en términos políticos, son un factor que genera, digamos así, tensiones políticas imposibles de predecir. Finalmente siempre van a ir a hacer su juego, ¿verdad? Pero entonces, estamos hablando de personas que tienen un poderío político y económico muy grande, pero nada de eso está puesto al servicio de Argentina como una sociedad toda, sino que está puesto al servicio de los intereses particulares de ellos. Juan, es muy grave. Una pregunta difícil que si querés no me la contestes. ¿Vos crees que cierto sindicalismo en la Argentina tiene connotaciones de mafia? Pienso que sí. Porque, ¿qué sucede? Una mafia es un grupo organizado para delinquir. Ahora, los niveles de delincuencia pueden ser desde muy suaves hasta delincuencia flagrante, ¿verdad? Y eso no es lo que me preocupa en este momento y en el término de las preguntas que vos me haces, sino que lo que me preocupa es, ¿están delinquiendo y afecta esto a nuestra sociedad o le resulta indiferente o neutro? No, le afecta. Le afecta. Es decir, con tal de conseguir sus objetivos, por ejemplo, atentan contra la Constitución y no les importa, porque eso es otra de las distorsiones a las que nos hemos acostumbrado. Nuestra Constitución garantiza, asegura la libre circulación de personas y bienes. Y sin embargo, permanentemente los sindicatos
causan, por ejemplo, medidas de fuerza con bloqueos de rutas o con amedrentamiento para que quienes quieren trabajar no puedan hacerlo, etcétera, etcétera. Finalmente se están comportando como mafias. Y eso, desde luego, es uno de tantos factores, porque no es el único. Yo no quisiera cargar la tinta que los sindicalistas son los únicos responsables de lo mal que nos va. No, pero son un factor importante que hace que Argentina como sociedad nos vaya mal. Y ojo que nos viene yendo mal desde hace rato. Esto también hay que decirlo, ¿no? No es una cosa novedosa, no es de la semana pasada. Doctor Bosa, si yo te nombrara a vos, tengo la suma del poder, y te nombrara a vos presidente de la República, yo soy la comunidad, ¿cierto? Sí. Teniendo en cuenta que ninguno de los presidentes que yo conozco desde la época, empecemos por Onganía, ya que lo nombraste, en adelante, todos los que quisieron reducir el poder excesivo de los sindicatos, no lo pudieron hacer. Así es. Ni siquiera Alfonsín. No. Ni siquiera Perón. Perón quiso en el 74. El tercer Perón no pudo. Claro, en el 74 lo intentó y no pudo. Fíjate vos, ni siquiera Perón, claro, que es el inventor de esto. Claro, claro. ¿Vos crees que se puede diseñar una estrategia para llevar el sindicalismo a los niveles razonables que tienen los países competitivos? Yo creo que sí. Yo no creo, así como no creo que estamos destinados al éxito, tampoco creo que estamos destinados al fracaso. Creo que tenemos que dejar de hacernos los distraídos. Es decir, y especialmente en esto de dejar de hacernos los distraídos, me refiero a las clases dirigentes de los distintos estamentos de nuestra sociedad. Dirigentes políticos, dirigentes empresariales, dirigentes sindicales, dirigentes eclesiásticos, ¿viste? Que hacen un macanazo y después piden disculpas. Bueno, toda esta cosa, che, basta. Dejémonos de hacer los distraídos. Y empecemos por poner sobre la mesa cuáles son las problemáticas y entender cómo las han resuelto la mayoría de los países del mundo, que ya las tienen resueltas. Porque acá no hay que inventar nada demasiado. Sino ver qué hicieron los que tuvieron éxito. Por supuesto, que además en este tipo de temas que estamos tratando, la enorme mayoría de los países del mundo no tienen este problema que nosotros tenemos. Ahora, eso requiere, por supuesto, una clase dirigente madura, pero esa clase dirigente no nace de un repollo. Por lo tanto, vuelvo a una de mis obsesiones de los últimos 15, 20 años, que es, che, somos los argentinos los que estamos mal. El resultado de lo que es la comunidad. Claro, la comunidad es la que prohíja a sus dirigentes. Entonces, los dirigentes que hoy tenemos, tan mediocres como son, es porque como sociedad somos mediocres. Ahora, entonces, tenemos que empezar a difundir, por eso me parece fantástico que vos pongas estos temas sobre el tapete, porque hay que difundirlos, hay que aclararlos, para que el común de la gente empiece a tomar conciencia de cuál es la problema. Ahora, esa difusión y aclaración tiene que partir de las autoridades superiores. Claro. ¿Vos no crees que el gobierno nacional tendría que darle más importancia a esa difusión y explicarle al que genera la riqueza, que en definitiva es el empleado privado y el empleado público necesario, no el excedente, a esos señores que son los que tienen de alguna manera que decidir como comunidad que este sistema mafioso que nos tiene aprisionado tiene, no te digo que ser destruido, sino que ser puesto en casilla, corregido. Corregido y ordenado. Sí, lo que sucede es que yo no puedo asegurar esto que te voy a decir, pero uno se imagina, creo que es lícito imaginarse, que acá ha habido una concatenación de hechos a lo largo de décadas, ¿verdad? Y entonces es como que se han ido superponiendo y encastrando intereses unos con otros. Y llega un momento en que uno dice, che, ¿dónde va a aparecer el que pueda ponerle el cascabel al gato? Fíjate otro ejemplo de mafias, ya que hablamos de mafias. Lo que sucede con la dirigencia del fútbol. Bueno, ¿y ahí vamos a quién? A Chiqui Tapia. ¿Yerno de quién? De Hugo Moyano. Bueno, ahí tenés otro ejemplo clarito. Y uno dice, che, pero ¿te recordarás aquel evento de cuando hicieron la votación que apareció un empate que no podía ser? Sí, un voto de más. Bueno, entonces son todas cosas que nos hablan de quiénes somos los argentinos hoy, en esta, la segunda década del siglo XXI. Damos vergüenza. Entonces,
tenemos que empezar a corregir. Ahora, creo que para que se empiece a corregir, lo bueno es que ahora estamos en una etapa donde hay plena libertad de expresión. Pero tiene que haber quienes se animen a poner estos temas sobre el tapete y luego quienes se animen a tomar las medidas correctivas. Exacto. Pero Juan, creo que se puede lograr. Juan Isidoro Bosa, doctor en ciencias económicas, consultor de empresas, acabas de demostrar en esta corta plática que un economista tiene que ser primero sociólogo. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vos, Eduardo. Nos veremos entonces en el próximo bloque. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Como sé que querías hablar del teatro leído que hicieron el otro día tan exitosamente por segunda vez, se me había ocurrido que lo hagamos en un formato de entrevista donde yo te entrevisto a vos. ¿Cómo no? Con todo gusto. Entonces, bajo ese concepto, arrancamos con la primera pregunta, que sería, ¿qué es el teatro leído? ¿Cómo se te ocurre a vos este teatro leído? Bueno, mi abuela me llevó a mí a un teatro leído. Yo tenía 16 años. Había en Córdoba una profesora de literatura extraordinaria. No me acuerdo el nombre, lo debería haber buscado. Y vimos la obra La Muralla, que era una obra española, que a mí me impactó. El teatro leído tiene dos grandes e interesantísimas posibilidades. Es mucho más fácil de hacer que el teatro actuado, porque no requiere que el actor aprenda el parlamento, que es tan complicado. Porque no, lo está leyendo, digamos. Porque lo está leyendo en una mesa y porque no requiere de escenificación. Pero además, no trabaja con lo que el público ve, sino con lo que el público imagina. Ajá. Y la imaginación no tiene límites. Claro. Hablemos un poco entonces de los personajes, pero tanto de los personajes como de los actores que vos has buscado para interpretar dichos personajes. Bueno, esta obra era Clamor, que es una obra que para Córdoba tiene una connotación muy especial, porque es la primera vez que no se acata lo que luego se llamó el federalismo. Acá está poniendo, nuestro productor va a poner en pantalla los actores. Ahí está nuestra conductora, nuestra locutora, por ejemplo. ¿La presentadora? Relatora, el nombre es relatora, que fue Fabiana Dalprá. Pero antes quiero hablar de Juan Adrián Ratti. Yo en esta segunda apuesta busqué un conductor que fue Juan Adrián Ratti, porque quise poner una persona de los medios. Sí. Y Fabiana tiene una característica. Tanto el conductor como el relator son los dos únicos personajes que no son históricos. Claro. Todos los demás son hombres. Entonces, para el relator, busqué una mujer y dije, quiero que sea una de las locutoras, periodistas, conductoras más conocidas de Córdoba. Está en el programa más importante de Córdoba de noticias, que es en Canal 12. Y además, que tenga un nivel estético que contrarreste la falencia estética de los personajes masculinos, que tienen otras virtudes. Si así lo decís. Sí, ahí está la imagen de Fabiana, por ejemplo. Está bueno. Luego sigue Liniers. ¿A quién buscas para Liniers? Liniers, en la obra anterior, que fue en la Academia de Ciencias, no me equivoco, fue Gregorio Hernández Maqueda. Fue Gregorio Hernández Maqueda, pero ahora se me fue a Europa.
Entonces dije, voy a buscar una persona que esté muy sustanciada con Córdoba. Y lo elegí a Aurelio García Elorrio, que es un legislador de la unicameral, que ha trabajado muchísimo por Córdoba estos años. Y ha hecho un papel muy interesante. Luego, el que sigue... Sería Mariano Moreno. El que sigue no es Moreno, sino es Castelli. Ah, Castelli. Castelli, que es el que fusila a Liniers. Y entonces busqué una persona con una personalidad fuerte, seria, una voz grave, y lo elegí a Orestes Lucero. Orestes Lucero, el presidente de Radio Nacional. El presidente de Radio Nacional, el director de director. Radio Nacional Córdoba, a quien tengo que agradecerle su gentileza, porque me dijo, Radio Nacional está a disposición de todas aquellas instituciones que quieran hacer obras de interés para la comunidad. Mira qué bueno. Castelli invoca a Moreno. Sí. Y entonces aparece en escena, ahí está, apareció Fabiana de nuevo, con la Fundación Pro Arte Córdoba, que es con este canal los que nos auspiciaron. Aparece en escena Rodrigo de Loredo, nada más ni nada menos que uno de los precandidatos a intendentes de Córdoba. Y cuando yo le ofrecí participar, me dijo sí, pero con una condición. ¿Cuál fue? Quiero ser Mariano Moreno. Él te pidió a vos ser Moreno. Él me pidió a mí ser Moreno y yo le contesté concedido. Vos vas a ser Mariano Moreno. Y entonces Rodrigo pone todo el énfasis que tiene Mariano Moreno, que fue de alguna manera el numen de la Revolución de Mayo. Ajá, una figura bastante importante. Y luego controvertida, eso, ¿cierto? Eso iba a decir, importante después, y controvertida. Claro, después la primera junta se divide en dos posiciones, Saavedra y Moreno, uno mucho más enérgico y el otro mucho más atemperado. Y bueno, un poco la obra trata ese tema, ¿cierto? Claro. Entonces tenemos a Liniers, tenemos a Castelli y tenemos a Moreno. Sí. ¿Quién viene después? Liniers pide que venga Victorino Rodríguez. Rodríguez. Quiero decirte una cosa que vos ya sabes. Tu mamá, mi mamá, tu abuela, era tataranieta de Victorino Rodríguez. Estaba al tanto. De manera tal que en sala, el otro día, el martes 30, había por lo menos en la sala 10 personas que eran descendientes directos o de Victorino Rodríguez o de Santiago Alejo de Allende, que es el otro, es la A de la palabra clamor. Ajá. Fíjate vos qué interesante esa connotación. Por otro lado, Victorino Rodríguez es el primer profesor de instituta que es de alguna manera el origen de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Y es interpretado por el doctor Agrelo, si no me equivoco? Es interpretado por Norberto Agrelo. No. Rodrigo Agrelo. Por Rodrigo Agrelo. Me equivoqué al propósito para ver si estabas atento. Y Rodrigo Agrelo es nada más ni nada menos que el presidente del Portal de Belén, sí, que es una institución que se dedica a apoyar los principios que sustentan la vida. Es decir, busqué una persona consustanciada ideológicamente con Victorino Rodríguez y también tuvo la generosidad de decirme que sí. Así es. Entonces tenemos Liniers, tenemos Castelli, tenemos Moreno y tenemos Rodríguez. ¿Quién viene después? Viene la figura estelar. La figura estelar es el doctor Carlos Airabedian, el abogado penalista más antiguo del Foro Cordobés. ¿Para representar a? Sarmiento. A Sarmiento. Porque estos cuatro espíritus no se ponen de acuerdo, entonces dicen, busquemos, invoquemos a un espíritu que no sea de nuestra época para que no esté de alguna manera inclinado para ninguna de las dos posiciones, busquemos a alguien de la generación del 80 y obviamente yo soy el vicepresidente del Instituto Sarmiento que organizaba el evento, tenía que elegirlo a Domingo Faustino. Y ahora yo tengo una pregunta. El doctor Airabedian, yo vi las dos veces que se hizo el teatro y para mí fue una de las mejores actuaciones. ¿Fue elegido por eso o por alguna similitud física también? Cuando yo lo invité acá en este piso, porque yo vine al piso a invitarlo, y le dije, doctor, lo invito al Teatro Leído. Ah, qué interesante, clamor, qué interesante. ¿Y qué papel me asigna usted? Le asigno el papel de Domingo Faustino Sarmiento.
¿Por lo pelado me dijo? Yo le contesté, porque usted tiene una personalidad muy parecida y realmente tiene una personalidad muy parecida porque es muy extrovertido y es un tipo muy dueño de sus opiniones. Realmente la actuación que hizo Sarmiento, la interpretación me encantó. Estuvo muy bien hecho. La interpretación de Aida Bedián es extraordinaria y la de todos extraordinaria. Por supuesto. Y les voy a explicar por qué. Nosotros no hemos ensayado, no pudimos ensayar. Yo no puedo juntar a gente tan ocupada para que ensaye, pero busqué gente que eran locutores, conductores de televisión, políticos, profesores, gente acostumbrada a hablar, y entonces no necesitaron ningún tipo de ensayo y la obra salió estupendamente bien. Así es, sí, yo creo que sí. Y termina la obra, antes de empezar el debate, termina la obra Fabiana Dalprá recitando el romance de Cabeza de Tigre. Yo te aclaro que, bueno, yo también tengo una pequeña venia poética seguramente heredada de vos, pero me parece bastante complicado meter tantas cosas en un romance, en un poema. Bueno, yo tengo que hacer una confesión a vos y al público. El romance es el poema más fácil de elaborar. ¿Vos decís? Sí, porque es un poema que solo riman los versos, es decir, los renglones pares. Los renglones impares son libres, no riman. Y entonces uno ahí puede meter cualquier cosa. Bueno, será fácil hacerlo, pero claramente cuando se escucha no parece para nada fácil. En su sencillez tiene que tener una fuerza muy grande y un ritmo muy grande, porque si no, no atrapa. Claro. Ahora, si vos conseguís eso, es atrapante. Y como Fabiana Dalprá tiene una calidad femenina y profesional extraordinaria, fue un recitado fabuloso. Sí, la verdad que estuvo muy bueno. Me quedan 2 minutos. Entonces ya hablamos de los actores, ahora pasemos a lo que fue el debate posterior. Bueno, este teatro leído es hecho para debate. Ese es el objetivo del teatro leído, porque revisa toda la posición de la primera junta, es decir, toda la génesis de la historia argentina. El debate lo íbamos a hacer con las dos personas que más conocen de este tema. Una es Prudencio Bustos Argañarás. Así es. Y la otra es una profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, que es la mujer del vicerrector, que lamentablemente no pudo venir porque tenía la agenda muy comprometida. Entonces quedó Prudencio Bustos solo y lo acompañé yo haciendo las preguntas. ¿Pero te gustó Prudencio? Sí, bueno, a mí siempre me gusta, pero sí, me gustó mucho. Sabe mucho, entonces realmente es un placer escucharlo hablar. Bueno, Marcela Aspel hubiera dado el toque femenino y es una persona muy fogosa. Pero bueno, Prudencio, que tiene un libro que se llama Luces y Sombras de Mayo, tiene la concepción de la Revolución de Mayo desde la óptica de Córdoba, que siempre es tan interesante, por cierto. Sí, así lo fue. En la sala es estupenda, la sala es la sala de Radio Nacional Córdoba. La audiencia fue importante, a pesar de que habíamos tenido alerta meteorológica. ¿Y vos tenés pensado empezar a reproducir más de estos teatros leídos con otras temáticas diferentes? Sí, porque el teatro leído es una herramienta muy poderosa para transmitir ideas. Sí. Y yo en esta etapa de mi vida quiero colaborar con la sociedad que tanto me dio a mí y nos dio a nosotros, Lucas. Hay una responsabilidad de devolver a la sociedad. Y entonces lo único que yo de alguna manera sé hacer es clarificar ideas y voy a usar esta herramienta. El año que viene vamos a dar. Primero, mi nombre es un número, Edgar Wilfewer, único sobreviviente de Auschwitz en Córdoba. Ya lo hemos dado en las Galerías Goldman el año pasado. Terminó la obra con 15 personas llorando. Y estaba Edgar presente. Y después vamos a hacer un teatro leído histórico de San Martín y un teatro leído histórico de Sarmiento. ¿Cómo estamos con el tiempo, Pollo? Bueno, tengo que redondear. Lo único que te quiero decir antes de que redondees es que no pienses que te quiero serruchar el piso con esto, simplemente hacer un concepto distinto alguna vez. Yo te quiero decir, Lucas, que no hay mayor placer para un profesor que el alumno lo supere. Así que si vos me terminás serruchando el piso, va a ser el mayor placer que yo tenga en mi vida. Veremos qué pasa entonces. Bueno, queridos amigos, se ha terminado el programa y como siempre les digo que es palabra de honor. Porque está bien.